Amigos, nosotros continuamos llevándoles imágenes desde este parque, bueno, se llama Popo Park, aquí en la zona suroriente del Estado de México, la zona de los volcanes también como se le conoce. Y bueno, ustedes se preguntarán cuánto cuesta o cuánto cobran por entrar a esta reserva, o más que reserva, pues ya está más que muy habitado. Y pues bueno, no cuesta absolutamente nada, tú llegas en compañía de la familia, de los amigos, e ingresas y vas a poder pues caminar, practicar el senderismo por todas estas calles inmensas, y vas a encontrar también construcciones antiguísimas como esta que estás checando en este momento a cuadro. Es un castillo bastante, bastante impresionante que nos encontramos ahorita durante el recorrido, y pues bueno, no podíamos pasar desapercibido, y es por ello que estamos llevándote imágenes pues de esto que encontramos aquí en este parque llamado Popo Parque, aquí en la zona suroriente de los volcanes. Y pues bueno, pues puedes darte cuenta que el colorido y la vegetación es bastante, bastante abundante. Los árboles son inmensos. De este lado pues ya está checándolo a cuadro. Mira nada más, hermosísimo. Es así como se ve y como se vive aquí. Vive mucha gente, muchas familias. Y bueno, durante el recorrido vas a encontrar diversas construcciones actuales y también pues ya muy rústicas, ¿no? Porque se presta para este tipo de lugares y lo ocupan más como zona de descanso. Pero sí, también definitivamente ya son familias las que viven aquí y pues aquí están todo el tiempo. Como ven, es un enorme placer para nosotros estarles llevando este primer programa desde este lugar tan hermoso aquí en la zona suroriente del Estado de México. Y siempre lo he dicho, no es necesario gastar o pues invertirle mucho al disfrutar con la familia, ¿no? No, pues estamos cerquitas del municipio de Ixtapaluca. Esto pues prácticamente todavía es Estado de México. Ya más adelante pues ya salimos del estado y entramos a lo que es Morelos. Pero bueno, vamos a continuar con más sorpresas. Ya checaron a todos nuestros colaboradores. Y quiero también agradecer a toda la gente que está en contacto con nosotros a través de las redes sociales y por supuesto a través de la señal de Canal 6, que es lo que más me da gusto, porque nos ven en Chalco, Valle de Chalco, Chimalhuacán, Ciudad Nezahualcóyotl, bueno, en distintos puntos de la zona oriente del Estado de México y por supuesto todo el municipio de Ixtapaluca, todas sus unidades habitacionales, sus delegaciones, Tlalpizahuac, San Francisco, las unidades habitacionales San Buenaventura, Cuatro Vientos, que es también donde constantemente nos están platicando, comentando ahí a través de las redes sociales. Muchas, muchas gracias. En la cuestión musical ya saben también cómo encontrarme, www.adrianjimenezconx.com. Van a encontrar todo acerca de la segunda producción musical y este año vamos con todo, señoras y señores, en la cuestión de producción de televisión y también en la cuestión musical. Ya saben que pues estamos a sus órdenes. Y señoras y señores, ha llegado el momento de despedir este programa, pero qué mejor así, miren, caminando yo en compañía de todos ustedes, porque pareciera que estamos solos. Y también agradecer por supuesto a Marco, que nos está asistiendo esta bonita mañana en las cámaras y viene con todo lo que da el muchachón, miren, aquí cuidando no caerse. Pero está muy padre. Yo quiero que lleguemos aquí para ya despedir el programa. Aquí vamos a cerrar con broche de oro. Miren nada más qué belleza. Van a poder ahorita checar. Ay, nada más. Miren nada más. Hermosísimo. Y les vuelvo a reiterar, no cuesta absolutamente nada. Ustedes vienen con la familia, puede ser en automóvil o en transporte público, y van a poder disfrutar de estos paisajes. Miren nada más. Qué belleza. Se vive muy tranquilo aquí. Yo siempre lo he dicho, algún día tendré un chalet por estos rumbos. Pero está bastante, bastante interesante. Ahora sí, amigos, señoras y señores, toda la gente bonita que nos está siguiendo a través de la señal de Canal 6, es así como pues damos el banderazo de inicio a esta producción de pues en este año nuevo, 2012. Estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes experiencias y sobre todo esto que nos motiva, la inquietud de hacer televisión, de hacer proyectos que realmente pues aporten algo a toda nuestra sociedad. Soy Adrián Jiménez y como siempre lo he dicho, un enorme placer estar a cámara, a cuadro para todos ustedes. Es así como llegamos al fin de este programa, primer programa del 2012. Seguiremos con más sorpresas saliendo también del estudio de Ruido Activo, pero bueno, es así como realizamos nuestro primer programa. Señoras y señores, todo lo que comienza tiene que terminar, pero tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde o el sábado a la 1 nuestra repetición. No se lo pierdan, por favor, no se desenganchen. Vamos a tener muchas sorpresas, muchas cosas para toda la gente que nos sigue. Es
Esto es Inquietud TV, una nueva forma de ver televisión. Así terminamos. Yo me voy para allá. Ahí se quedan, ¿eh? Nos vemos la próxima semana. Adiós.